siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Campo nos da demasiado, si lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Puma Energy llega a la Argentina con la más alta calidad en combustibles y lubricantes. Puntualidad en la entrega y las mejores condiciones comerciales. Puma Energy, impulsando el campo. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Ingersoll Argentina, productos de clase mundial. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo especial de Chacra TV Noticias. En esta oportunidad para contarles acerca de lo último que se ha presentado en el marco de la muestra que se desarrolló en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, en materia de maquinaria agrícola, de implementos, de insumos, de automotrices para el sector agroindustrial. Hablamos con cada uno de ellos, hemos estado poniéndolo en pantalla en cada uno de los distintos especiales. En el día de hoy comenzamos con la primera entrevista que mantuvimos, que fue con Juan Pablo Guevara de Valtra. Juan Pablo Guevara, gerente de ventas y marketing de Challenger y Valtra. Buenas tardes. Quería consultarte lo que representa para ustedes estar aquí en los 25 años de Agroactiva. Muy buenas tardes. Bueno, en esta edición muy especial para Agroactiva, para nosotros es como si fuese la meca de la maquinaria agrícola acá en Argentina, ya que es la meca fierrera por excelencia, ¿no? Con lo cual tratamos de venir con un menú bastante completo de producto, no solamente a nivel de tractores, sino también de pulverizadoras, cosechadoras y equipo de forraje. ¿Cuáles serían los nuevos lanzamientos en este caso? Bueno, lanzamientos tenemos puntualmente en lo que es tractores, tenemos tractor serie S, tractor serie T 230 junto con una segadora de tercer punto conjunto que es Mariposa, que es de origen alemán, donde la novedad es la segadora y el beneficio principal es la versatilidad, ya que te permite un corte de 8 metros con 30 de ancho y el otro beneficio importante también es el plegado, ¿no? Le da un beneficio también importante para lo que es el transporte. Y el tractor es un tractor serie T 230 con una transmisión CVT, que es infinitas marchas de avance, como también de retroceso, que va de 0,05 km por hora hasta 50 km por hora en modo transporte, y uno puede programar la velocidad de avance junto con las revoluciones del motor, lo cual el beneficio es el bajo consumo de combustible. Bueno, preguntarte por las principales características de ambas marcas. Bueno, de ambas marcas, en tractores Valtra hoy contamos con una línea muy completa de tractores que van de 75 a 400 caballos de fuerza, en donde la variedad es muy amplia, ya que tenemos tractores con transmisión mecánica, transmisión Power Shift y también transmisión CVT, en el caso de tractores serie T y serie S, ¿no? Que son tractores que van de 195 a 400 caballos de fuerza. Como te decía, en los tractores
Serie T. Fue nominado como el mejor tractor del año, tanto en Alemania como en Brasil. Y bueno, aparte de la transmisión, que es una variable muy importante y diferencial, también está el tema del hidráulico. Tiene un hidráulico de centro cerrado de 190 litros por minuto. Y también tiene el opcional de ponerle una toma de fuerza y levante delantero, ¿no? Que lo hacen como un tractor bastante único en el mercado. ¿Cuáles son las posibilidades de financiamiento para aquellos que quieran adquirir tanto un producto de Valtra como de Challenger? Bueno, hoy tenemos financiación en tractores a tasa 0 a 3 años en dólares, y después tenemos también a 5 años y sobre todo en cosechadoras a una tasa de 4,99% en dólares. Y en lo que es en pesos tenemos acuerdos con los principales bancos nacionales y privados, ¿no? Con tasas negativas para lo que es el mercado. Y bueno, también tenemos un plan que sería plan de ahorro, que te da la posibilidad de 60 cuotas sin interés. Bueno, y por último, consultarte con respecto a cómo se proyectan para lo que resta del año y comienzos del 2020. Bueno, Valtra es una marca que viene creciendo en los últimos años, a partir también de novedades de producto, de nuevos modelos. Y bueno, también estamos creciendo de la mano de los concesionarios, que vienen acompañando este crecimiento con todo lo que es el servicio postventa, importante para todo esto, lo que son lanzamientos de productos con cierto nivel tecnológico, ¿no? Así que vemos un fin de año, digamos, con crecimiento y con buenas perspectivas. Y precisamente el tema de la financiación es central para la producción agropecuaria, en particular para la adquisición de algunos bienes, por ejemplo, el de la maquinaria agrícola. Estuvimos conversando con uno de los directores del Banco de la Nación Argentina, Carlos Castellani, sobre este y otros temas. Bueno, la verdad que el financiamiento ha estado más duro en la República Argentina, como sabemos, a través de que la inflación y el tipo de cambio subieron, los intereses también. Banco Nación es siempre el que está intentando desarrollar proyectos, fundamentalmente también con los temas agropecuarios, pero de todos los órdenes, industriales, comerciantes, todas las empresas, tenemos 750 sucursales en el Banco Nación. Yo creo que lo que viene va a estar mucho mejor, en el sentido de que van a bajar la inflación y consecuentemente la tasa de referencia al Banco Central y la tasa de interés. Pero mientras tanto vinimos a esta agroactiva y ayer hicimos la inauguración del stand del Banco Nación, y la verdad que ha causado, por lo menos eso es lo que yo vi, bastante buena impresión. Anuncios de, por ejemplo, financiar máquinas usadas al 3% de interés anual en dólares, hasta 5 años de antigüedad y con 4 años de plazo, digamos, con 6 meses de gracia. Bueno, eso es para descongestionar a los concesionarios y a los fabricantes de maquinarias agrícolas que muchas veces necesitan vender. Este crédito no estaba y Banco Nación se puso al hombro esto para poder financiarlo. También son máquinas nuevas, también en dólares, a 4 años de plazo, también al 3% de interés, con un aporte del fabricante al Banco Nación, pero el productor que compra paga el 3% anual. Y en dólares, porque estando los intereses en pesos altos, que vimos que no hay muchos bancos acá financiando, entonces Banco Nación, sabemos nosotros que el productor está apalancado en dólares. Si aumenta el tipo de cambio, aumenta el grano, la soja, el maíz y el trigo, y si baja, baja, o sea que está cubierto en ese sentido, digamos, en el valor del dólar, por el precio de su producto. Así que bueno, eso es para máquinas usadas, para máquinas también nuevas. Y fundamentalmente también para insumos ha causado mucha buena impresión, que estamos financiando a 210 días, o sea, 7 meses con el 0%, en dólares, pero con el 0% el que compra, y los insumos es un gasto muy importante que tiene el productor para siembra, para herbicida, para fertilizantes, por ejemplo. Así que bueno, eso también es algo importante. Por supuesto, tenemos también para ganadería, para porcinos, para todas las actividades del campo, que vinimos para el tema avícola también. Y eso en cada sucursal, digamos, los productores tienen que ir, consultar, y yo creo que las cosas van a ir. Y tenemos tasas en dólares, en uva y en pesos.
digamos, a 10 años para esta inversión de Hacienda en dólares y en pesos a 4 años y en UVA a 15 años de plazo. O sea que tenemos un menú de financiamiento importante, pero fundamentalmente acá para la compra de maquinaria agrícola tenemos también en pesos, que es Badlar más 20 puntos con 2,5 de bonificación, pero la gente está prefiriendo, por lo que veo, también financiarse en dólares en este momento, ¿no? Quisiera preguntarle por los productores que se vieron afectados por las inclemencias del tiempo, tanto en la zona centro como en el norte de nuestro país, si esto repercutió en el Banco Nación, si se han pedido préstamos al respecto. Bueno, Banco Nación ha salido siempre que hubo emergencias de sequía o de exceso de lluvia con el certificado de emergencia de la provincia respectiva donde pertenece el productor y ha siempre alargado los plazos. No ha exigido, a nadie que no pueda pagar, que demuestre que no pueda pagar, aunque esté el vencimiento. Y entonces la refinanciación siempre ha estado, ¿no es cierto? Por supuesto, los bancos también tienen que cuidar sus intereses en el sentido de que, bueno, cuando uno presta el dinero también quiere recuperarlo, es un tiempo más. Y también sabemos que es una cuestión seria para el productor porque tiene que pagar intereses y porque muchas veces no puede cosechar. Pero bueno, por suerte también tuvimos una cosecha muy importante de 145 millones de toneladas, que al país eso le vino muy bien, al productor también. Yo digo siempre que para que el productor pueda comprar, en este caso maquinaria agrícola, necesita primero tener una buena cosecha, que eso lo pone de buen ánimo. Segundo, el precio, y como le digo, está apalancado en dólares, el precio de los granos. Y bueno, y tercero, el financiamiento, que ha faltado, pero a partir, me parece, de ahora con estas tasas en dólares, pero también con la baja de la inflación que se espera para los próximos meses y también de los intereses, yo creo que las cosas se van a normalizar bastante y que la cartera de préstamo va a volver a funcionar, ¿no? Considero que parte de la expectativa económica está puesta en las grandes cosechas de maíz, de trigo, de soja que se están produciendo y además la incorporación de la ganadería que viene con un alza muy importante. ¿Cómo lo evalúan ustedes y qué expectativas tienen respecto del campo? Bueno, en ganadería, por ejemplo, tenemos créditos para frigoríficos, que se están creando frigoríficos por la apertura y la conquista de otros mercados que antes se habían perdido en Argentina, como China, como Japón, por ejemplo, y cada vez se exporta más. Para cerdos también, en ese caso, y nosotros para frigoríficos y para frío también, y para leche, el enfriamiento, para quienes quieran exportar y máquinas para enfriamiento, también es lo que estamos financiando, o sea que estamos en todas esas cosas. Por ejemplo, también las garantías, ahora no tiene que hipotecar el campo, sino que es una prenda flotante que la controla el SENASA para la hacienda, digamos, que se controla con la cantidad de hacienda, aunque haya ventas y compras, pero que tiene que mantener el stock de garantía, que es mucho más sencillo y menos riesgoso para el productor que hipotecando el campo, que a veces era algo que mucho no le gustaba. O sea que estamos en todas las cuestiones inherentes a la producción del campo fundamentalmente. También hemos estado, por supuesto, en la construcción, fueron los créditos UVA, que hubo más de 80.000 créditos a 30 años de plazo a UVA, que realmente hay una mora muy baja y que la gente, bueno, tiene una expectativa importante porque es a 30 años, ya tiene su propia casa donde antes pagaba el alquiler, que también ha aumentado casi como en el UVA, pero está pagando su propia casa, ¿no? Bueno, y por último, siendo director del Banco Nación, no le puedo preguntar sobre la expectativa que se tiene con respecto a lo que resta de este año en función de la economía y cómo eso puede mejorar la inflación y, bueno, todos los temas que nosotros sabemos como argentinos. Bueno, la verdad que nosotros tenemos buenos pronósticos, si Dios quiere. El tipo de cambio, cuando está estabilizado, eso va a producir que la inflación vaya bajando notoriamente y la tasa de interés también. La estabilidad es fundamental para un país para que tengamos nuestro propio ahorro en moneda, en nuestra moneda, porque eso permite financiar proyectos y al Banco Nación también le permite contar con los recursos que los necesita para quien ahorre acá en el país y en nosotros y en pesos para poder financiar también en esa moneda. Yo soy optimista porque, bueno,
También este gobierno, cuando llegó, salió del cepo, bajó las retenciones al campo y arregló con la deuda, con los holdouts, con lo cual eso fue importante. Después, el año pasado, y eso produjo realmente una reactivación en muchos sectores, inclusive en este sector de la maquinaria agrícola. El año pasado el déficit estaba todavía alto, la cosecha fracasó y todo eso produjo el precio del petróleo, que había aumentado y todavía importábamos, ahora estamos exportando gas. Más allá de las obras además que se están haciendo, yo creo que hay una buena perspectiva para el futuro, para tener un país serio, como queremos todo, como el mundo pretende ver a Argentina protagonista acá en Sudamérica, pero también en el mundo, y el presidente cuando viaja vemos cómo es recibido y cómo... Y entonces tenemos que responder a tener una economía sana. Yo creo que estamos yendo por eso, vamos por eso, y quien quiere puede, o sea que se va a conseguir. Y Banco Nación ha sido una ayuda importante también para el gobierno, porque es una herramienta que tiene el gobierno para poder financiar. Jomel estuvo presente en la muestra con sus novedades, con sus productos ya emblemáticos y también contando cómo está trabajando con el tema de financiación. Estuvimos conversando con quien es el jefe de producto. Bueno, estamos presentes desde la primera edición, así que validar los 25 años de la muestra para nosotros, bueno, es un orgullo seguir estando vigente junto a la muestra. ¿Cuáles son las nuevas novedades o los productos nuevos que trajeron en esta ocasión? Para esta ocasión trajimos básicamente una línea tradicional que ya nos destaca en el mercado. Para lo que es línea de forraje trajimos un equipo que sirve para hacer enolaje. Es un equipo integrado de origen Italia que, bueno, ya hicimos la presentación para Paraguay el año pasado, para toda América Latina, con muy buenos resultados en cuanto a venta y productividad de la máquina, y una línea de sembradoras para lo que es sistema de cobertura con varias presentaciones en cuanto a capacidad y ancho de trabajo. ¿Cómo se ve afectada la marca con la apertura de mercados? ¿Cómo le influyó eso a ustedes? Bueno, la marca ya de por sí tiene una independencia y una forma de moverse en el mercado que, la destaca. Por eso crecemos año a año con nuevos lanzamientos. En cuanto a cómo está el mercado y cómo nos impactó, hacemos realmente a fin de año una evaluación, porque tenemos periodos donde realmente la demanda es muy grande y periodos que es bastante cíclico. Así que yo creo que hasta ahora lo que me aventuro a decirte que bien, que estamos muy contentos cómo responde el mercado y que los productos con nuestras especificaciones son acordes y que, bueno, nos alienta a que todos los años vayamos por más, por un poquito más. Con respecto a las grandes cosechas de trigo, de maíz, de soja y a las expectativas que eso genera, ¿cómo lo evalúan ustedes? Y nuestra forma de evaluación es con la línea de fertilizadoras. Vemos que de año a año, por lo menos en las de gran capacidad, vamos creciendo en número y en diversidad, pues ya nos compromete a generar varias configuraciones distintas. Así que, por lo menos, el primer sensor es la comercialización de una línea determinada y específica de nuestros productos. ¿Cómo hacen el uso de las buenas prácticas y la agricultura de precisión con el tipo de maquinarias, en este caso, de las pulverizadoras? En el caso de las pulverizadoras, nosotros no tenemos producto. Son fertilizadoras. En el caso de las fertilizadoras, lo que tenemos es agricultura de precisión, todo lo que es balanza y... sistema de monitoreo que ayuda a las prescripciones, y por el lado, como te dije antes, con una nueva presentación de una sembradora que es precisa, con un sistema que no es de línea ni directa, que es por cobertura, estamos haciendo un aporte bastante fuerte, algo que antes no lo podías calcular, por lo menos diagnosticar y hacia dónde querías ir con plantas por metro cuadrado. Hoy nosotros hacemos un aporte muy fuerte para el mercado en ese segmento. ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen con lo que resta del año y de cara al 2020? De cara al 2020 creo que tenemos en cartera un par de productos. Los vamos a dar a conocer oportunamente. Creo que vamos a tomar como referencia Expoagro. Por ahí alguito adelantemos en Palermo. Y te digo sinceramente, estamos muy bien en cuanto a venta y nivel de respuesta de nuestros clientes, los concesionarios. O sea, tenemos demanda.
Así que estamos también pasando por un proceso muy fuerte de transformación interna en la compañía, donde estamos cambiando el sistema de producción, cosa que también valida un poco todo esto que te estoy diciendo. O sea, es una empresa que está buscando su propia competitividad en un mercado que es muy exigente año a año. Así que bueno, estamos frente a un desafío bastante importante para ingresar al 2020. Bueno, y por último, consultarte con respecto a esto, a cómo aplican ustedes las nuevas tecnologías y cómo eso se vería reflejado en las nuevas máquinas. Si te contesto esto, te estoy dando cuál es el perfil de producto que vamos a sacar el año que viene. No, el adelanto que te voy a dar es, la idea es que vamos a ir por el camino de la agricultura. Y el resto es abrir, sí, comercialmente estamos afianzando ya lo que es comercio exterior. ACCO tuvo también una importante presencia en la muestra que se desarrolló en Armstrong. Nosotros estuvimos conversando con Gustavo, con Alfredo Hopke de ACCO, quien nos dio todos los detalles. Preguntarle en este caso, en los 25 años de Agroactiva, ellos están con un nuevo lanzamiento, preguntarle sobre el mismo. Sí, aprovechando los 25 años de Agroactiva y los 50 años de Massey Ferguson en Argentina, hoy presentamos en sociedad la nueva sembradora Momentum Massey Ferguson. Es una sembradora, es un nuevo concepto en sembradora, es una sembradora inteligente, 100% precision planting, con gran autonomía, gran ancho de labor y un adecuado ancho de transporte para aquellos productores que se mueven mucho dentro de los campos para hacer sus labores. Ustedes realizan una labor no solo en Argentina, sino que en Sudamérica y muy fuerte en Brasil. Bueno, preguntarle puntualmente cómo interconectan toda esta actividad para que sea lo más productiva para la empresa posible. Nosotros tenemos mucha relación con Brasil. Nuestras plantas de la región trabajan muy, muy cerca, siempre ayudándose unas a otras. Y desde el punto de vista comercial, Brasil siempre es pionero en presentación de productos. Nosotros tratamos de adaptarlos al mercado argentino, que es muy exigente. Y además las situaciones agronómicas de un país y de otro son totalmente distintas, pero los productos siempre se pueden adaptar y es lo que Massey Ferguson trata de hacer. Agarrar un producto, sea de Brasil, hecho en Brasil o hecho en otra región del mundo, y adaptarlo al mercado argentino, que es de hecho lo que vamos a hacer con la sembradora Momentum en el próximo año y medio. Vamos a ir escuchando al productor, vamos a ver cuál es la importancia que le da el productor a una sembradora para tener un excelente producto que el productor le sirva, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para adaptarse a un plan de buenas prácticas agrícolas que está justamente en todo lo que es el Estado Nacional y con el que se hace cada vez más hincapié a las empresas, tanto que producen maquinaria como a los productores? Bueno, ahí tenés dos puntas, ¿no? Primero es las buenas prácticas con respecto a nosotros, somos una empresa manufacturera, buenas prácticas de manufactura, y después tenemos buenas prácticas, como vos dijiste, de agronómicas. Conservar las rotaciones, no romper estructuras de suelo. Por eso estamos presentando este tipo de productos como sembradora para ir a ese tipo de buenas prácticas, ¿no? Así que Massey Ferguson está de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, las soporta y trata de evolucionar sus productos o ofrecer productos tecnológicos y novedosos siempre teniendo en cuenta esa práctica, ¿no? Bueno, también consultarte por los otros productos que han traído en este momento para la exposición. En esta exposición también estamos presentando una nueva línea de baja potencia de Massey Ferguson, son dos en realidad, son 4.700 y 5.700. Son tractores que van de 75 a 105 caballos de fuerza. Viene a complementar la línea 6.700 que lanzamos el año pasado y viene a ofrecer otra gama de producto en baja potencia. Hoy estamos comercializando también la 4.200. 4.200 es la histórica línea de Massey y de baja potencia, que es de baja tecnología, también más barata, y con estas dos nuevas líneas venimos a competir a un estándar de configuración y de prestación un poco más alto. Y por otro lado, estamos lanzando dos nuevas pulverizadoras acá en Agroactiva, la 8125, que es una pulverizadora clase 2, de 2.500 litros y 28 metros de botalón, y una clase 3, de 32 metros de botalón y 3.500 litros. Y así, en Massey Ferguson estamos completando
un paquete de soluciones para el productor agropecuario. Bueno, todo esto de forma integral es muy productiva para los productores, pero ¿cómo hacen para acceder? ¿Cuáles son los tipos de financiamiento? Massey Ferguson tiene convenios con todos los bancos, sea banca pública o banca privada, y además se apalanca en la financiera de ACO, que es ACO Capital, en la que tenemos muy buena financiación, tasa cero en algunos plazos para tractores, tasas bajas para cosechadoras, o sea que son bienes más caros, pero estamos presentes en toda la banca para ayudar al productor a adquirir esta tecnología que va a ayudar a su mayor productividad. Bueno, y además del lanzamiento, por último, consultarte cuáles son las perspectivas para lo que resta el año y comienzo de 2020. En lo que queda del 2019 creemos que va a ser comparado al año pasado, un poco mejor o igual. Todos sabemos que la campaña fue excelente y se avecina, el pronóstico es que se avecina una excelente campaña de fina también con mayor superficie de siembra. Esperemos que el clima ayude, ¿no? Y 2020, si todo viene bien, esperemos que sea un mejor año que 2019. Hasta aquí los hemos estado acompañando con esta serie de programas especiales realizados especialmente en Armstrong, Santa Fe, donde confluyeron importantes referentes de la maquinaria agrícola y de los insumos, así como también de la energía y las automotrices directamente relacionados con el campo, para que ustedes tengan la palabra de cada uno de ellos, las expectativas para lo que resta de este año en un marco de una campaña agrícola récord, por lo menos a partir de las estimaciones, tanto de las distintas bolsas como la de Buenos Aires o la de Rosario, incluso estimaciones oficiales, y también en un marco financiero significativo en el cual uno de los temas centrales a lo largo de esos días tuvo que ver con la financiación para la adquisición de bienes justamente para los productores. Nosotros, como siempre, les agradecemos el que nos hayan acompañado hasta aquí y, por supuesto, nos reencontramos en un próximo especial. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero DePla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. El campo nos da demasiado, si lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Puma Energy llega a la Argentina con la más alta calidad en combustibles y lubricantes. Puntualidad en la entrega y las mejores condiciones comerciales. Puma Energy, impulsando al campo. Acron, Grand Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Grand Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Grand Max. Ingersoll Argentina, productos de clase mundial. Historia y crecimiento, investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo.